Volvemos al paraíso del pescador deportivo Bahía San Blas, ubicado a casi 1000 kilómetros de Capital Federal en la provincia de Buenos Aires, nuevamente de la mano de la familia Carranza, por supuesto en especial Gustavo Carranza, quien tomó estas excelentes imágenes para mostrarles la pesca abundante que hay en esta zona. Muchísimo pique de pescadillas, corvinas, prácticamente la caña doblada en todo momento, pero también para demostrar otro tema. Por ejemplo, en la pesca en el mar, que estamos acostumbrados a hacer con carnada, aquí también se puede practicar con artificiales. Como van a ver en imágenes, van a ver que emplearon pequeños fiocos de colores, puede ser naranja, rosa, en fin, y dieron muy buen resultado para capturar pescadillas y alguna corvina. Hay que asociar también la pesca en el mar a la pesca con artificiales, ya que sea por ejemplo en Mar del Plata o en San Blas, son claros ejemplos. Otro artificial que puede dar buen resultado es el jig, en tamaños pequeños de 100 gramos, es un plomo alargado con colores fluorescentes, que produce vibraciones y también es efectivo para la pesca en el mar. Como ven, bueno, una alternativa más para todos los pescadores deportivos. Acá tienen a la familia Carranza, que brinda salida de pesca en embarcaciones de 20 metros de eslora y también hospedaje en excelentes departamentos con todo lo necesario para que el pescador vaya y disfrute de su jornada de pesca. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 11 65 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook, tu
Turismo Puerto Alto Delta. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/FreshAir. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshair.com.ar.
va. Muy bueno. San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. En esta ocasión vamos a mostrarle algunos productos nuevos que ingresaron de la línea Payo, como por ejemplo los nuevos modelos Evolution. Son modelos que vienen con capucha, como los que ya conocíamos, pero viene el cuello individual, digamos. Se puede bajar o subir, depende del gusto de cada uno. Viene unido a la misma remera, pero no hace falta ponerse la capucha y el cuello al mismo tiempo. De esta manera a veces nos permite un poco más de libertad en la cara. Tenemos este modelo así, tipo camuflado. Tenemos este modelo que es tipo agua, está muy bueno. Y este modelo en rosa con violeta, por ejemplo, también que está muy bueno. Con ese mismo sistema de cuello y de capucha. Y después nos entró también un modelo que es más que nada de peces de mar. Y viene solo con capucha. Una capucha amplia, una capucha cómoda. En Uruguay, Tulín guía de pesca, salida de pesca en busca de las grandes taralías azules del río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-276313 o en Instagram Tulín guía de pesca. Vuelve el torneo más esperado, las 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense, edición 60, el 12 y el 13 de febrero de 2022. Más de 20 millones en premios, también sorteos por pago anticipado y entre todos los participantes. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al teléfono 02983-431505. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de Mayor Peso en Balneario Claromecó. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1 millón de pesos. Tercero, 400 mil. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso al primero, 200 mil pesos. Segundo, 100 mil. Tercero, 50 mil. Además, premios a damas cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo te espera una Toyota en Balneario Claromecó. En Rincón de Milver Tigre, el Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita el Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
Hola amigos, hoy vamos a estar haciendo un buceo de bautismo. ¿Dónde? Villa del Dique, Valle de Calamuchita, en el embalse del río Tercero. Es el embalse más grande de la provincia de Córdoba. Hoy no vamos a hacer nota de pesca, hoy vamos a hacer una nota de buceo, algo distinto. Sobre todo para mí, una experiencia nueva, que bueno, acá me contacté con un operador de buceo, José, que ya lo vamos a presentar. Así que bueno, estamos preparando todo, ya tenemos la embarcación para bajarlas acá al lago. Bueno, vamos a recorrer algunos sectores del lago como para ver qué es esta nueva actividad, qué sorpresa nos va a demandar. Así que bueno, ya estamos preparando todo, todo nuevo para mí, patas de rana, equipos de neopren, tubos de oxígeno. Así que bueno, vamos a ir viendo las imágenes, vamos a ir compartiendo con ustedes todo lo que vamos a ir haciendo y ya vamos a charlar un cachito con José para que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto, si se puede hacer, todas las personas lo pueden hacer, si entraña algún riesgo o no. Así que bueno, ya vamos con las imágenes. Dale. Bueno amigos, acá nos encontramos con José, que es nuestro operador de buceo, nuestro instructor. Con él vamos a realizar este primer bautismo de buceo. Algo nuevo para mí y para mucha gente que debe estar viendo el programa. Así que bueno, queremos presentar acá a José, nuestro instructor. Bienvenido al programa, José. Bueno, quiero que saludes a todos los televidentes. Buen día a toda la audiencia. Gracias por invitarnos. Perfecto. Es más, te agradecemos nosotros que nos permita poder mostrar y poder disfrutar de esta actividad que para mucha gente es nueva, como lo es para mí, que va a ser mi primer buceo. Si bien, como hablábamos hoy, sí, yo hacía snorkel, pero nunca es algo muy inmersión. Fácil, cualquier persona lo puede hacer. ¿Hay límites de edades? No. ¿Lo puede hacer toda la familia? 5 o 6 añitos, que hay nenes que la verdad andan muy bien en el agua, no le tienen miedo al agua, por lo general los niños no le tienen miedo, sí hay que tener el respeto y cuidar a los niños, pero de 5 o 6 añitos en adelante lo pueden hacer, ningún problema. 60, 70 años, ningún problema. Esta es una actividad muy linda, muy familiar. Se arriman todos el día que alguien viene a bucear, equipo de mate, y lo hace cualquiera. Perfecto. También nos contabas que por ahí se puede hacer esta primera experiencia, este bautismo de buceo, en piletas de natación. Exactamente. Hoy con el tema del COVID hay mucha gente que no sale y se queda en casa porque tiene su pileta y está más cómodo y no se quiere arriesgar. Cargamos todos los equipos en el vehículo, nos dirigimos al lugar con los equipos y hacemos bucear toda la familia en la pileta. Perfecto. Respecto al límite de edad, me decías que no hay problema. Aparte, siempre, como me comentaba hoy, se trabaja, o el bautismo de buceo es con un instructor al lado de uno. Nunca la inmersión es solo. Siempre cuando buceo con una sola persona. Yo me aboco a la persona que viene en el momento, por más que sean 3, supongamos, 2 nenes, papá, bueno, se hace bucear de uno, se le explica uno a esa persona y se bucea con esa persona. Esa persona siempre baja acompañada de un instructor. Así se arriman también muchos que ya son buzos certificados y bucean siempre acompañados de un instructor. Jamás se bucea solo. Eso es por seguridad total. Bueno, exactamente. Contanos un poquito y contale a la audiencia qué es lo que tenemos acá atrás, que bueno, no conocemos nada. Esto nosotros es lo que por lo general ven cuando ven en las teles y en las películas, el equipo de buceo que van en la espalda, tenemos el tubo, el regulador y un chaleco compensador. El chaleco compensador es el que hace que cuando nos metemos al agua nosotros lo inflamos y vamos hacia arriba. Y a medida que lo desinflamos, ¿sí?, bajamos de poquito. Esta es la tráquea, de acá inflamos o desinflamos el chaleco. O sea, si en algún momento queremos salir a la superficie, inflamos el chaleco, claro, todo y nos quedamos arriba flotando como si nada y volvemos hacia la orilla o hacia el barco, de acuerdo a cómo vayamos a bucear ese día. La verdad, cuando uno compra equipos de buceo, en cualquier casa de buceo que compre, los equipos son todos buenos, jamás van a encontrar algo media calidad, no existe. Todos andan muy bien. Perfecto. Y una pregunta que te voy a hacer yo y que se va a estar haciendo la audiencia seguramente. Esto es el regulador. Exactamente. Esto trabajamos en la boca. Si ustedes ven, tenemos 2 por equipo, ¿no es cierto? Este es el secundario, el que usa la persona para bucear. Y este es el que llevamos por las dudas si nuestro compañero se queda sin aire. Ustedes ven que uno es más largo que el otro, entonces le puede donar aire al compañero. Hoy en día esto se higieniza antes de meternos al agua, el alcoholcito, lo limpiamos bien. Todo esto es personal, lo usa una sola persona y nada más. Y el tema de la higiene, bueno, precisamente por la protección contra el COVID, que es lo que estábamos hablando. Así que bueno, ya tenemos los equipos cargados, vamos a bajar la embarcación y nos vamos a dirigir acá a algunos sectores del lago que son muy, muy lindos, según nos comentaba José, para
para realizar la inmersión, que tienen muy buena visibilidad, el agua muy cristalina. Así que bueno, vamos a ir compartiendo las imágenes con todos ustedes. Hola amigos, bueno, hoy les vamos a presentar un modelo PCP de la marca Gamo. Esto es de procedencia inglesa, realmente un rifle de excelentísima calidad, ¿sí? Es el Gamo Coyote, en este caso con culata de madera de nogal. Un rifle que es muy, muy potente, ¿sí? Carga hasta 250 bares. Viene con un cargador rotativo de 10 disparos, calibre 5.5. Un rifle ultra recontra preciso, con muy, muy buena potencia. Su accionamiento es a través del cerrojo, giramos para atrás, ¿sí? Levantamos, vamos para atrás y cargamos y ya queda listo para disparar. Tiene el seguro acá delante de la cola del disparador, ¿sí? En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar. En Facebook, Cabañas La Soñada, Bahía San Blas. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipo de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 17 46 o en Instagram, Facundo6625. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. Pescador camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como arroba Palace Fishing Shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Estamos preparando para hacer el buceo de bautismo. Acá José me está vistiendo, me está poniendo todos los equipos. Este traje de neopren, me está poniendo unos plomos en la espalda para poder descender, según lo que nos explicó. Así que ya cuando estemos todos vestiditos vamos a volver a mostrar las imágenes. ¿Sí?
Bueno, acá estamos regresando. Realmente una actividad fascinante, fascinante. Se los recomiendo a todos los que visiten el Valle de Calamuchita. Esto es realmente muy, muy lindo para hacer. Es una experiencia nueva. Este bautismo de buceo, realmente una hermosura. Te agradezco, José. Por favor. Realmente viví una experiencia muy, muy, muy linda. Por favor. Es bien. Algo realmente que no pensaba que era así. No, gracias a usted. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de las imágenes. Espero que les haya gustado el programa. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo la próxima.